Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, si estás viendo esto, estás en mi canal de YouTube, de Mariana Sanz, Ilustraciones. Vamos a dibujar bichitos con colores, ¿sí? Vamos a jugar a dibujar bichitos con los dedos, ¿ok? Yo ahora estoy usando estos marcadores, que son los que tenía acá a mano. Vos podés usar lo que quieras. Podés usar témpera y mojar los dedos en la témpera. Podés usar resaltadores, por ejemplo, marcadores comunes. Esto es libre, así que yo te muestro cómo se hace y vos elegís con qué materiales vas a querer trabajar. Vamos a empezar con el amarillo. Yo lo que voy a hacer es pintarme el dedo amarillo. Puedes usar marcadores comunes, esto vos lo vas eligiendo. Lo que yo te aconsejo es que primero hagas esto y pruebes varias veces a ver cómo te sale la huella, si te gusta cómo sale o no, y es como que vas como perfeccionando la manera en que apretás el dedo para que el resultado a vos te guste. Porque no es que yo me pinto, aprieto y ya está. O sea, es así un poco, pero para que te guste cómo sale, está bueno practicar un poquitito con el dedo antes. Entonces os voy a hacer un par. Como yo ya tengo la uña pintada, me está tomando el color que tenía abajo. No pasa nada. Voy a hacer tres cositos amarillos. Así. ¿Ok? Ahora, vamos a esperar que se seque un poquitito. Si lo haces con témpera, vas a tener que esperar un poquitito más. Ahora voy a hacer abejitas con esto. ¿Sí? Con un marcador negro le dibujo las rayitas. Le hago el aguijón. Acá tengo mi abejita y la hice con el dedo. Vamos a hacer esta. Esta me salió medio cachuza, así que esa es que voy a hacer. Voy a ponerle más amarillo. Y me salieron manchaditas estas porque me tendría que haber limpiado mejor el dedo. Ahí va. Entonces hacemos esta. Un marcador negro, marcador, lápiz, lo que quieras. Podés dibujar un paisaje y dibujar las abejitas volando en el paisaje, ¿sí? Yo acá te enseño a dibujar los animalitos. Vos después, está buenísimo que uses esta técnica para aplicarla al dibujo que vos quieras. Y acá le sale el aguijón, los ojitos, las antenitas y esta está volando. ¡Qué tul! Mirá qué lindas abejitas ya tenemos. Las hicimos con el dedo, ¿viste? ¡Qué fácil! Bueno, ahora vamos a hacer vaquitas de San Antonio. Me voy a limpiar un poquito el dedo con esto, así. Y me voy a pintar de rojo. Estos marcadores que estoy usando ahora son unos marcadores a base de alcohol, ¿sí? Esto yo ya lo hice con otros marcadores que tengo que son a base de acrílico, que son estos, son como los Posca, que también están muy buenos y los puedes hacer con marcadores comunes, marcadores escolares, ¿sí? Va perfecto con marcadores escolares. Yo estoy usando estos simplemente porque son los que tengo, ¿ves? Tengo que pintarme más y me quedaban cómodos, ¿sí? Viste que no me sale todo perfecto. Si vos te pintas el dedo con témpera, esto que me pasa a mí, que por ahí tengo poquita carga de tinta, no te va a pasar. ¿Ok? Acordate, entre dedo y dedo, entre color y color que te pones en el dedo, cambiar, importante, cambiar o de dedo o limpiarlo bien. ¿Sí? Bueno, ahora con rojo vamos a hacer vaquitas de San Antonio. Rojo y amarillo ya usamos. Mira cómo las hago. Le voy a hacer una rayita, otra rayita y manchitas. Ahí estamos. Acá lo mismo. Sí, la cabecita y las manchitas. Yo estoy haciendo esto con un marcador indeleble negro. Porque es con el que mejor se ve. ¿Sí? Vos podés hacer esto con lo que quieras, inclusive con otros colores.
con marcadores de colores y combinar colores y vas viendo cómo te va saliendo. Eso queda muy copado. Lo que pasa es que acá con el negro este que tengo se ven mejor los dibujos. Sí, acá está. Ya tenemos vaquita de San Antonio. Vamos a hacer un bichito bolita. Vamos a hacerlo de color violeta, ¿sí? Yo ya sé que los bichitos bolitas no son violetas, pero no lo quiero hacer grisecito, marroncito, porque tengo ganas de ponerle color a la hoja y a mí me divierte, ¿sí? Entonces, como el dibujo es de quien lo hace puede hacerlo como más le guste. Entonces, vamos con los bichitos bolita. ¡Ah, qué mal! Vamos a limpiar mejor el dedo. ¿Sabes qué? Bueno, voy a cambiar de dedo, pero este ya lo tengo verde. A ver ahí. Si no, me tengo que ir a lavar con agua y jabón. Vamos a tener que cortar el video porque me vaya a lavar. Vamos a tratar de que no pase eso. A ver ahí. Se me mezclaron de vuelta. Puede fallar, puede fallar. Me parece que van a salir este bichito bolita de estos colores extraños. Vamos a hacer así. Tuc, tuc. A ver ahí. Va saliendo cada vez más violeta. Pero bueno, vamos a trabajar con esto para el bichito bolita. El bichito bolita es lo más fácil del mundo de dibujar. Mira, yo le hago una raya derechita acá. Y después le voy haciendo rayas combadas hacia allá y hacia allá. ¿Ok? O sea que en el medio le hago una raya. Igual no terminé todavía, ahora le voy a hacer más cosas. Te voy mostrando, ¿sí? Ahí, por ahora no parece un bicho bolita, ya sé. Pero vamos a agregarle las patitas y las antenitas. Ahí estamos. Vamos a hacerle las antenitas. Y las patitas, que tiene un montón de patitas. Yo las patitas se las hago palito con un circulito en la punta, ¿sí? Pueden ser, miren, solo palitos. Con las antenitas. Así también va. ¿Ok? Pueden hacerlas así como dobladitas también, y también va. Fíjate, tres patitas distintas estoy haciendo. Para que veas que vos podés ir, adaptar esto, ir haciéndolo como a vos más te vaya gustando o más te vaya saliendo. Voy a hacer una última con este dedo que tengo todo sucio, lo voy a hacer marrón. ¿Ok? Que el marrón va a salir. Yo ya sé que el marrón sale. Sale bien con toda esta mancha que tengo en el dedo. Vamos a hacer uno por acá. Vamos a hacer una cosa que espero que no te asuste mucho. Y otro por acá. Todo esto queda muy copado si vos haces un paisaje, por ejemplo. Haces un árbol, le haces el cielo y le haces pastito abajo y lo llenas de bichitos. Eso queda copado. Acá, mirá lo que voy a hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es una arañita. 3, 4. Esta es otra araña, ¿sí? Hicimos arañas ahora. Lo que vamos a hacer ahora es un 100 pies. Vamos a hacerlo color naranja y voy a cambiar de dedo. Voy a usar este dedo. Hacer circulitos más arriba, ven que bien sale cuando no tiene el dedo manchado, y más abajo. Así. Ahora vamos a ver. Ahí estamos. Y el último. Entonces me pides muy largo. Ahí va. Vamos a darle un minuto para que se seque. Yo me voy a limpiar un poquitito el dedo. Y ahora vamos a dibujarlo. Le voy a hacer patitas. Y acá, las antenitas. La carita. Acá tengo mis 100 pies. Vamos a hacer uno más, ¿sí? Pero ahora vamos a hacerlo un bichito más complejo, más elaborado. A ver si me sale con este color. No, vamos a hacer con este primero. A ver, vamos con este dedo. Esperemos que salga.
Esperemos que me salga bien el azul, ¿sí? Lo vamos a hacer por acá. Voy a hacerlo acá. A ver ahí. Ahí salió como salió. Y vamos con la otra mano. Con celeste ahora, ¿sí? Espero que me salga bien y que el celeste tenga tinta. Parece que este celeste no tiene tinta. No, no tiene. Vamos a cambiar de marcado. Vamos con este. Este tiene... Tiene más, sí. Bueno, mira. Con esto. Si no me sale con este color, si no tengo tinta, cambio de color. Pero espero que me salga porque me gusta el color. Se ve muy clarito, me parece. ¿Se ve? Bueno, vamos a cambiar. Vamos con este medio verdecito. Este sí tiene tinta. No les avisé al principio del video que nos íbamos a enchastrar. Bueno, ya es demasiado tarde, ya estamos enchastrados. Sí, que cuidado de no ensuciar las cosas alrededor, que si haces esto con témperas, pongas abajo papel de diario, una bolsa, papel más grande, algo para no ensuciar. Que mamá te tiene que dar permiso para usar las témperas en la casa, para no hacer enchastre. Y que hay que lavarse bien las manos cuando terminas. Bueno, y esto, vamos, no la puedo doblar así, a ver. Y así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Este le vamos a agregar como más cosas, mira. Acá los ojos, ¿sí? Y acá la colita. Esto es una libélula. ¿Sí? Está volando ahí. De la misma manera, puedo hacer una mariposa. Vamos a hacer el último, ¿sí? Vamos a hacerlo también con este verde de la mariposa. Acá ya estamos yendo como al mundo de las cosas más elaboradas. No es solo hacer una manchita y ponerle cosas, sino que ahora ya estamos haciendo más cosas. Mira, vamos a hacerla por acá. Ahí. Y ahora, esto es algo que hago yo mucho. Siempre cuando dibujo, me voy moviendo la hoja para que me quede cómodo hacer las cosas. Entonces, parece una flor también eso. Con esto calculo que se puede hacer una flor muy linda también. Lo que le vamos a hacer a esta mariposa es el cuerpo. Con las antenitas. Los ojitos y la carita. Y yo acá le puedo hacer las rayitas. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra mariposa. Bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó? Hicimos muchos bichitos. A ponerlo en práctica, contame qué bichito te gustó más. Y si te gustan estos ejercicios, podemos hacer más cosas. Tengo muchas ideas para compartir. Así que bueno, si te gustó, acordate de dejarme un like. Y si quieres ver más, seguime y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Y bueno, a dibujar.